no, 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 Pepito no tiene ni un güito, y el Manolo, el pobre, anda solo. Y con Julito jugamos a los bolos, pero el Genaro está hecho un pájaro. Total que rollo, es todo un embrollo. Yo te lo juro, hoy me fumaba un puro. Pero una tarde que se encuentra mal, regresa pronto para descansar, porque tenía una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario. ¡Qué dolor, qué dolor! Porque tenía una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario. ¡Qué dolor, qué dolor! De cara dura. Ah, no, déjalo, ya no llegarán a tiempo a París. Cuando termine su actuación los apresa. Voy a sacar el aparatito este. Mira, 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 mira. Ahora le voy a dar para atrás. Anda la leche, pues no me quedo en el aire. ¿Eh? Que vino el doctor y que después de mirarle descendió su receta, le dijo a la enfermera que le dé calor. Ay, 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 ay. ¡Qué dolor, qué dolor! Ay, 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 ay. ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario. ¡Qué dolor, qué dolor! Ay, 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 ay. ¡Qué dolor, qué dolor! Mi cara dura quería que mi amiga creyera que sintió mucho frío y que vino el doctor y que después de mirarle le sentió su receta. Que digo yo que la carrera se ha quedado muy delgada últimamente. ¿Lo observa usted? ¡Calor! ¡Apresadlo! ¡Venga, todos! ¡Veadlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos